Bien, la verdad que bien, contento, más allá de poder haber ganado, que eso es importante. Yo creo que lo más importante es encontrar un funcionamiento, tratar de empezar a hacer bien lo que nos pide el técnico. Se vieron cosas buenas y en el primer amistoso se corrigieron otras que tratamos de hoy mejorarlas. Yo creo que hubo un mejor funcionamiento en cuanto a eso, así que nada, contento y obviamente que es muy positivo para lo que viene, ¿no? Hay que seguir trabajando, estamos con las ideas claras, es importante para el grupo estos amistosos porque te da un indicio de lo que puede llegar a ser la competencia que empieza ahora en muy poquito, así que nada, contento y obviamente que tratando de hacer lo mejor posible para que las cosas salgan. Sí, yo creo que ya estamos para empezar. Físicamente se trabajó muy bien, se corrió mucho y eso es importante porque queremos y lo que nos pide el técnico es un trabajo más allá de tener la pelota muy físico en cuanto a la recuperación y bueno, tenemos que trabajar en eso, pero yo creo que ya estamos para lo que es un inicio, ¿no? Trabajar mucho sobre la recuperación de la pelota rápido y después obviamente hacernos, una vez que nos hacemos de ella, jugar. Como lo supe decir cuando vine, se ve muy buen pie en el equipo, con jugadores de jerarquía y ojalá que podamos seguir por la senda de estos primeros amistosos que fueron buenos y obviamente que lo más importante es empezar a conseguir victorias que sería lo ideal, ¿no? No, yo creo que lo más importante es pensar en nosotros, en lo que venimos haciendo bien, en lo que hay que mejorar. Sabemos que todos son equipos muy duros, sabemos que la U se está preparando muy bien, así que nada, va a ser un partido seguramente muy duro, como te digo, pero sabemos que si estamos concentrados y hacemos las cosas que venimos haciendo bien, yo creo que podemos sacar un buen resultado.